Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy, amigos, se enfrenta el equipo de Chivas en contra de León. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estos dos equipos es tu favorito. Y también comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas. Si apoyas a las Chivas, comenta. Y si apoyas a León, también coméntalo. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el resto de los partidos de la Liga MX. Así que, amigo, ya lo sabes, deja tu like y suscríbete. Y bueno, amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Chivas busque aprovechar su condición de local en partido correspondiente a la semifinal de ida de la Liga MX. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así que, amigo, no te despegues. Y bueno, amigos, como ya se los comenté, el equipo de Chivas recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de León en partido correspondiente a la semifinal de ida del torneo Guardianes 2020. Drax, este partido dará inicio a las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México y a las 7 p.m. hora de California. Y bueno, amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido bastante animados, ya que vienen de vencer a su acérrimo rival, a las Águilas del América, en los cuartos de final. Así es, amigos, durante la previa a este emocionante encuentro con la Fiera en el Gigante de Acero, el equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich viene de vencer 2-1 al América, gracias a los goles de Cristian Calderón al minuto 31 y al 71. Llegan bastante motivados, pero ojo, no deberán de confiarse y necesitan concretar un triunfo en este compromiso con miras al duelo de vuelta en el estadio Nou Camp. Así es, amigos, las Chivas buscarán sacar la victoria para llegar con ventaja al partido de vuelta. Cracks, Bucetich intentará mantener el funcionamiento que Chivas ha venido mostrando con una leve mejoría, pese a los constantes altibajos, y seguir explotando las combinaciones ofensivas que presentan los elementos claves como Antuna y el Chiquete. Estos dos jugadores vienen de ser protagonistas en el partido de cuartos de final y, sin duda, amigos, en las semifinales buscarán aportar su granito de arena para sacar el triunfo y también para conseguir el objetivo y avanzar hasta la gran final. Por su parte, el equipo de León no la pasó tan bien en los cuartos de final. En el partido de ida, amigos, como recordaremos, el equipo de León le tocó visitar el Estadio Cuauhtémoc enfrentando al Puebla. En esa ocasión, cracks, no les fue nada bien, ya que terminaron por perder 2-1. Y en el partido de vuelta, amigos, le dieron la vuelta al marcador. Y en esa ocasión, los dirigidos por Nachito Ambriz demostraron por qué fueron líderes todo el torneo. Dieron un golpe de autoridad venciendo 2-0 al equipo de Puebla. Y el día de hoy, cracks, buscarán sacar la victoria o aunque sea el empate para aprovechar el gol de visitante. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y León correspondiente a la semifinal de ida podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y también por TUDN, en este caso será el canal 5, a partir de las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7 p.m. hora de California. O bien, crack, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos para un próximo video.